Good evening, everybody. Buenas tardes. Item 10C, examination of proposals to the Register of Goods Safeguarding Practices. So as I said, Madam President, I would like to move to these two files. So dear members of the committee, let us now start examining this time, this item 10C, the examination of proposals to register of good safeguarding practices. The Secretariat has informed me that Panama withdrew its files, so it's no longer for us to examine. This means that two files remain to be examined under this item. Let me recall that we are here to evaluate to which extent the proposals best reflect the principles and objectives of the Convention. In other words, it's not necessary to meet each and every criterion in order for the proposal to be selected. The purpose of this register is to select effective safeguarding practices to be selected, disseminated, and potentially replicated elsewhere. Before starting the examination of the proposal, I think that it's important to keep in mind the criteria that must guide our decisions for this item. Can we see them on the screen, please? Quite long list, 9 criteria, as you see. So, let us move now to the examination of the individual files. We have before us the first proposal, Safeguarding Strategy of Traditional Crafts for Peace Building, Draft Decision 10C1, submitted by Colombia. So let me now give the floor to the chairperson of the evaluation body so that she can share with us the findings of the party on this proposal. Evaluation chairperson, please, Madam Buck. Yes. Thank you, Mr. Chairperson. The next file is Safeguarding Strategy of Traditional Crafts for Peace Building, submitted by Colombia. The Safeguarding Strategy of Traditional Crafts for Peace Building addresses the weakening of traditional crafts through a system of intergenerational transmission of knowledge between master and apprentice based on the non-formal learning by doing method. The safeguarding strategy aims to train different sectors of the population, create labor connections, and foster cultural entrepreneurship. From the information included in the file, the program responds as follows to the criteria for selection as a good safeguarding practice set out in paragraph 7 of the operational directives. The evaluation body considered that the program aims to strengthen safeguarding measures that ensure the viability of traditional craft throughout the country. The strategy promotes the coordination of safeguarding efforts at the national and international levels. The objectives of the program focus on enhancing the recognition of and respect for cultural diversity, ensuring the continual transmission of traditional skills and know-how, and promoting the contribution of intangible cultural heritage to peace building. The program has been implemented with the participation of the bearers and communities concerned with their free, prior, and informed consent. The file demonstrates the commitment of various stakeholders that would cooperate in the dissemination of the strategy. The safeguarding strategy of traditional crafts for peace building, which promotes the transmission of knowledge and skills related to crafts, clearly responds to the needs of developing countries, especially with regard to vulnerable populations affected by socioeconomic exclusion. The evaluation body wishes to commend the state party for its first selection and for proposing an exemplary file that presents a safeguarding program
deeply grounded in community development and social inclusion, which contributes to the sustainable livelihood of communities and serves as a model for peace building in other countries, especially in post-conflict situations. The evaluation body recommends that the committee select safeguarding strategy of traditional crafts for peace building as a program, project, or activity best reflecting the principles and objectives of the convention. Thank you. Thank you very much, Ms. Bach. So as I know that Bureau didn't receive any request for debate or amendment for this file, so may I therefore ask the committee to adopt draft decision on this file as shown on the screen, on the screens as a whole. So we can revise it for a moment. As I see no objection, I therefore declare decision 14.10.C1 adopted. And before giving the floor to delegation of Colombia, me da por favor esta oportunidad de felicitar a todos ustedes y todo el pueblo colombiano por este gran éxito que ustedes han logrado como los de la especial, es decir, grupo inclusive de las mejores propuestas de salvaguardia de los elementos de intangible patrimonio cultural. Entonces, por favor. Gracias. Mil gracias, señor presidente. Un saludo especial para todos. La estrategia de salvaguarda de oficios tradicionales nos ha permitido construir una plataforma que vincula tres grandes programas, instrumentos e instituciones. El primero, las Escuelas Taller de Colombia, el segundo, el Marco Nacional de Cualificaciones y el tercero, la Política para el Fortalecimiento de los Oficios del Sector Cultura. En 1992, el modelo de Escuelas Taller llega a Colombia gracias al apoyo de la Agencia Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objetivo de recuperar el patrimonio construido y generar oportunidades de desarrollo para la población joven. Se inicia en tres ciudades de Colombia, donde el patrimonio cultural edificado es protagonista: Cartagena, Mompox y Popayán. En 2009, el Ministerio de Cultura, convencido de la importancia de las escuelas talleres y de su impacto positivo en los territorios, convierte este proyecto de cooperación en el Programa Nacional Escuelas Taller de Colombia y lo expande a otras regiones y ciudades. Las Escuelas Taller de Colombia son un referente para otras escuelas taller en América Latina y el mundo, por sus componentes de innovación enfocados a la sostenibilidad y porque dan cuenta de la diversidad de manifestaciones culturales y de oficios a través de sus programas de formación. El Marco Nacional de Cualificaciones, liderado por el Ministerio de Educación, aliado fundamental de este proceso, se ha convertido para el patrimonio en un instrumento que aporta a la valoración de los maestros, sus saberes y experiencia, así como al aprendizaje transmitido de generación en generación a través del ejemplo, de la práctica y de la observación. Somos conscientes de la importancia para un país multiétnico y pluricultural como Colombia de poner en valor y mantener el respeto por las diferentes maneras de aprender y estamos seguros de que es tan importante aprender de los libros como aprender del ejemplo y la valoración de la diferencia es la que fortalece la estrategia de salvaguardia de los oficios. Por último, la política para el fortalecimiento de los oficios plantea estrategias desde los componentes de educación y aprendizaje, valoración, sostenibilidad y trabajo, emprendimiento, para los oficios asociados al patrimonio cultural que desde su acción se convierten en una herramienta para el desarrollo de los territorios, la construcción de paz, la construcción de proyectos de vida y la reivindicación en la sociedad de los saberes. Para nuestro país es muy gratificante recibir esta inscripción en el Registro de Buenas Prácticas, la primera para nuestro país que promueve la formación, reconocimiento y sostenibilidad de los oficios tradicionales asociados al patrimonio cultural. Es un reconocimiento al esfuerzo de Colombia en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la implementación de los principios y objetivos de la Convención 2003 de UNESCO.
Esta estrategia responde ampliamente a las necesidades particulares de los países en desarrollo como Colombia y se constituye una eficaz alternativa para incidir en la transformación de las condiciones de vida de los maestros y sus entornos comunitarios. Asumimos hoy el compromiso de compartir, inspirar, intercambiar, aprender y cooperar con otros países interesados en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Agradezco profundamente la participación de los maestros, de los aprendices, de las escuelas taller, los gestores culturales y el Ministerio de Educación, que han sido un aliado fundamental en esa iniciativa. Nos complace muchísimo dar la gran noticia de este maravilloso proceso en pro del territorio, la identidad y la diversidad cultural de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Colombia. I would like to ask to see video on the screen, please. Conocer y generar una serie de mecanismos que permitan fortalecer el patrimonio cultural e inmaterial en comunidades. Lo que hace la política es dar una herramienta a las comunidades para que desde las comunidades mismas se comience a identificar ese patrimonio, se comience a reconocer, a fortalecer y a gestionar. En 2013 surge la política para la salvaguardia de cocinas tradicionales. Es una política hija de la política de patrimonio cultural inmaterial, en que se comienza a reconocer el oficio mismo de las cocineras tradicionales, y no solamente el oficio de las cocineras, sino cómo ese ejercer de las cocineras tradicionales también tiene toda una serie de impactos en la cadena de producción de alimentos, en la generación, digamos, de un bienestar alimentario y alimenticio en ciertos territorios de acuerdo a estas cocinas tradicionales, en el tratamiento y en la relación entre diferentes generaciones cuando se relacionan con su territorio desde la cocina tradicional. Y también comenzamos a ver que estábamos trabajando con personas que no pertenecían a un ámbito académico, que no habían pasado por una escala educativa como está reconocida en Colombia, en donde hay que tener, pues, pasar por el colegio, el bachillerato, ir al pregrado, hacer una maestría y después muchas veces un doctorado, sino que eran mujeres que tenían un saber muy específico, que lo habían aprendido en la práctica, que lo habían aprendido porque había una transmisión de conocimientos de generación en generación y que estaba ligado también muy a las realidades de su territorio y a los recursos culturales, sociales, económicos, naturales, políticos de los territorios donde estas mujeres estaban trabajando el tema de cocinas tradicionales. Los oficios se transmiten a través del ejemplo y a través de la práctica, a través de mirar al otro a hacerlo. Desde los 8 años comencé a estar al lado de mi papá, a pesar de mi papá ser un indígena. Este arte lo aprendí con mi querido padre. Lo que es sorprendente allí es que justamente aquellas personas que tenemos esa otra capacidad de formarnos en la universidad o de otra forma, o sea, que expresamos nuestro conocimiento por escrito, por los libros, sentimos que esa otra forma de expresar el conocimiento no es tan válida como la nuestra. Lo que estamos haciendo justamente de la mano del Ministerio de Educación es tratar de que se entienda de que tanto la formación universitaria como la formación técnica o de oficios son paralelas. Muchas gracias. Entonces, como los anfitriones naturalmente que tienen este privilegio de gozar un poco más largo tiempo, pero también hay que comenzar el otro punto de nuestra… Who? I'm sorry, so the floor is yours, Mr. Minister, please.
las ministras, disculpe, por favor. Gracias, presidente. Quisiera en ese momento compartir esta noticia especial con un país sin el cual esta buena práctica no hubiese sido posible. Y para cuya delegación, señor presidente, le solicito otorgarle el uso de la palabra, España. Es la ministra, ¿no? Sí, muchísimas gracias, presidente y ministra, por conceder la palabra al Estado español para poder intervenir en este momento. Desde el Estado español queremos felicitar encarecidamente al Gobierno de Colombia por la presentación tan excelente de esta buena práctica, que además entronca directamente con uno de los grandes objetivos de la UNESCO, que es precisamente la construcción de la paz. Nos encontramos frente a un auténtico precedente que legitima realmente a esta convención y que pone de manifiesto una vez más la función social del patrimonio, cómo el patrimonio puede ser un elemento de integración y de cohesión social. Como muy bien se recoge en el expediente, esta práctica comienza su andadura con la Escuela Taller de Cartagena y que, como se ha dicho repetidamente, las Escuelas Taller fueron creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que ya a lo largo de 1992 crea estas Escuelas Taller a lo largo de toda Iberoamérica y que, como dijo en su día Juan Luis Isaza, como muy bien dijo, en estas Escuelas Taller se vive, se trabaja, se interrelaciona, se aprende a conocer al diferente y, por supuesto y sobre todo, se recupera la dignidad. Por lo tanto, para el Gobierno de España es un auténtico privilegio el haber podido contribuir, aunque sea mínimamente, a la creación de este programa, que luego ya toma vida propia y que el propio Gobierno de Colombia asume desde el Ministerio de Cultura como programa propio y que además tiene la gran virtud, como se dice en el propio expediente y como ha reflejado el propio órgano de evaluación, de poder ser un paradigma y extrapolarse a otros territorios de la propia nación colombiana, pero también, ¿por qué no?, a otros países de Iberoamérica e incluso de Asia. Bienvenida a esta buena práctica, bienvenida a esa, desgraciadamente, caja de prácticas para la construcción de la paz que tan necesaria es hoy en día y felicitaciones a Colombia por este regalo que nos ha hecho a la Convención y a todos los estados que nos encontramos hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, España. Now we move to the next point. It means that to the second and last proposals to be examined under its item, the biocultural program for the safeguarding of the tradition of the blessed palm in Venezuela. Draft decision 10C.3 submitted by the Bolivarian Republic of Venezuela. Let me now give the floor to the chairperson of the evaluation body so that she can share with us the findings of the body on this proposal. Chairperson, please. Thank you, Mr. Chairperson. The next file is Biocultural Program for the Safeguarding of the Tradition of the Blessed Palm in Venezuela, submitted by Bolivarian Republic of Venezuela. The activities associated with the biocultural program for the safeguarding of the tradition of the blessed palm in Venezuela involve gathering several palm species in a specific group of mountains. Several innovative measures were designed as part of the biocultural program, including educational projects for young people and cultural activities for the wider community. From the information included in the file, the program responds as follows to the criteria for selection as a good safeguarding practice set out in paragraph 7 of the operational directives. The evaluation body considered that the program established a creative interconnection between safeguarding and nature conservation based on the concept of biocultural heritage. The program has supported the safeguarding of local traditions, contributed to strengthening community cohesion and a sense of belonging among its bearers, and creatively supported the interconnection of the safeguarding of intangible cultural heritage with the protection of natural diversity. The program has proven
program has proven effective in contributing to the viability of intangible cultural heritage. The community was involved in the program through the associations of Pomeroy's. The community and individuals concerned are clearly committed to cooperating in the dissemination of the program. The program could be applicable to the needs of developing countries. The evaluation body wishes to commend the state party for proposing an exemplary file that sheds light on the fundamental role intangible cultural heritage plays in relation to sustainable development and protecting the environment with an impact on a wider community whose citizens have become agents of transformation. The evaluation body recommends that the committee select biocultural program for the safeguarding of the tradition of the blessed palm in Venezuela as a program, project, or activity best reflecting the principles and objectives of the convention. Thank you. Thank you, Mrs. Bach. As I know, the Bureau did not receive any request for debate or amendment for this file. So may I therefore ask the committee to adopt the draft decision on this file as shown on the screens as a whole. I see no objections. So I therefore declare decision 14.10C3 adopted. Antes de dar la palabra a la Venezuela, quisiera naturalmente felicitar a usted por este gran logro y, por favor, durante su presentación, también vamos a ver el video sobre la pantalla. Venezuela, tiene palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y nuestras congratulaciones verdaderamente a los hermanos colombianos que nos han antecedido en la evaluación de un importante expediente sobre oficios tradicionales asociados al patrimonio cultural inmaterial. Por ser Venezuela el país con el cual se cierra esta suma de postulaciones, debemos felicitar a todos los estados parte que, como nosotros, ingresan a la lista por la importancia del patrimonio cultural inmaterial en el mundo. Extender nuestras felicitaciones a los distintos organismos que han apoyado esta reunión multilateral en Bogotá y especialmente al pueblo de Colombia, del cual somos hermanos de sangre y de gloria, hijos del mismo padre libertador Simón Bolívar. Destacamos el encuentro con la directora general de la UNESCO y con su equipo aquí presente, con el señor secretario de la Convención, Tim Curtis, con la responsable de seguridad, Mary Mone, que tiene la responsabilidad de estar pendiente del cuidado de todos nosotros. ¿Por qué no? No olvidamos su rostro, señora Mari. En fin, con todo el grupo del organismo de Naciones Unidas reunido aquí, y por supuesto destacar el papel del órgano evaluador que ha asumido una tarea compleja, una tarea difícil. Damas y caballeros, distinguidos colegas, todos reconocemos esa célebre frase que encabeza el preámbulo de la Constitución de la UNESCO desde hace más de 70 años. Las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, y es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Nuestro país, que como todos saben, sufre de constantes amenazas por parte del imperio más poderoso del planeta, es un país
que promueve la cultura de paz. Por eso estamos aquí. Una cultura de paz afianzada en los valores humanos y sociales. Una cultura de paz que interactúa con el entorno natural, como se demuestra en este expediente cuyo enfoque ha sido analizado hoy, para distinguirlo como un modelo aplicable no solo a nivel regional y subregional, sino también a nivel mundial. El Programa Biocultural para la Salvaguardia de la Tradición de la Palma Bendita en Venezuela indica cómo se puede reconocer el patrimonio cultural inmaterial, cómo se aprende a compartir, a vivir juntos unos y otros. Ese ejemplo de inclusión social, de una ciudadanía con valores, conciencia, respeto mutuo. Ese ejemplo de una mentalidad de paz, de tolerancia, con un nivel crítico que incluye la protección al planeta y a la biodiversidad en sus grandes actos de fe. A nombre de nuestro pueblo venezolano y del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, queremos agradecer al órgano examinador y al comité intergubernamental de esta convención las frases de elogio a la propuesta que vincula el patrimonio cultural inmaterial con el desarrollo sostenible. Gracias a todos. Muchas gracias, Venezuela. And now, unfortunately, I have to leave this table, giving floor for Madam President. Thank you very much indeed. Yes. Okay. Bueno. Thank you very much, Poland, for taking the chair.